En la sección anterior vemos que se afanan los redes sociales común. Por ejemplo, en el programa 312, donde se producen recortes, mientras que los incrementos se dan en partidas susceptibles de garantir a adhesión de los que ya son forofos de mercantilización e empresarialización del bien público, de competitividad y desenfreo. Ahí, por ejemplo, Antega, Agencia de Turismo de Galicia, que en el fondo, tal y como el ingeniero financiero Juncker fai estos días con su plan, significa dinero público para apoyar intereses del sector privado. Y el texto orzamentario de 2015, así como los discursos de defensa de los administradores de la Xunta de Galicia, adquieren la falacia do engano asumido. Solo así se puede entender, por ejemplo, que en esta sección o programa 571A, donde se concede más de 85 millones de Antega, se enuncian aspectos como la red digital de emergencia o la plataforma Gaia, los que ya se decían en 2014 que se ponerían en marcha a lo largo de este mismo año, y que los discursos ahora de defensa que se dieron en la comisión se di que se iniciarán en 2015. Uso poco claro del dinero público, el desconocimiento de los estados de la situación, los investimentos que se dicen que serían hacer. Dentro de la enunciación de la ilusión alienante está, como no, el relato fundacional de la tecnología. O medio convertes en fin, y dice que ahora pasaremos a un plan de banda larga, o segundo, dando a entender que el primero acabará el éxito deseado. Mas la realidad de la nuestra Galicia es clara: no existe inclusión digital, del mismo modo que no existe inclusión social. Ten razón David Harvey cuando afirma que existe moita cháchara sobre las posibilidades de una solución tecnológica a los males de la economía. Todo faise para tenernos en el fondo un capitalismo baseado en el conocimiento. E todo incide en que viviremos un proceso de sustitución de trabajadores y trabajadoras por máquinas para calar un claro beneficio que irá directamente a las empresas. Véxanselo o que acontece en las autoestradas donde en las peajes, las máquinas están sustituyendo a las personas. Por lo tanto, un relato postmodernista tan ilusionante como alienante que desenvolverá programas de ficción llamados Galicia todo tren, mientras Galicia vive un absoluto desartellamiento de su territorio debido a la inexistencia de un servicio público de ferrocarril que cohesione territorio y pueblo. Mas para eso, lógicamente, toda ilusión alienante precisa unos transmisores eficaces para inocular lo imaginario social la efectividad de una ficción instalada en la mentira. Puede ser entonces que se entenda en esa dirección que no descendan las ayudas que se otorgan a veilo del programa 461A, ese que fala de cobertura informativa y comunicación social, las ayudas que van directamente en la misma cuantía que en el 2014, que no muda una propaganda institucional que demuestra que la información se compra, y cómo la pluralidad informativa y el contraste de fuentes, salvo raras excepciones, morren abafados entre el yugo de la propaganda. Algo ya plenamente contrastado en el programa 461B o de Acerre Tubegá. ¿Cuántas veces denunciamos la Comisión de Control de Acerre Tubegá vulneraciones a ética? ¿Cuántas veces el uso partidista y manipulador de información? ¿Cuántas veces el silencio sobre acontecimientos sociales de relevo que contestan a orden establecida? Por eso nos queremos intentar frear, lógicamente, lo que sucede en este orzamento de la sección 4. Por eso ofrecemos, presentamos 16 enmiendas que reducen partidas que consideramos secundarias, señora Prado, con respecto a los incrementos que proyectamos desde Alternativa Galega de Esquerda. 16 enmiendas para más de 14 millones de euros. En los programas 312C, servicios sociales relativos a migraciones. Con desplazamiento de inmigración a Consellería de Trabajo y Bienestar, permanece en esta Consellería únicamente las personas migrantes galegas no exterior y las personas galegas que retornan, las inmigrantes y los emigrantes retornados. Mas para estas personas, las dificultades que atopan no sé un país cuando retornan son innumerables, atrancos de todo tipo, desinformación que les llevan a acudir a las mismas entidades sociales que a las demás personas inmigrantes, porque en vez de derechos, la Xunta decidió desentenderse de garantía de derechos de ciudadanía, externalizó atención social a los menos favorecidos, incluidos los emigrantes retornados. O año pasado, o discurso oficial presumía la atención a los inmigrantes retornados elogiando los 200.000 euros que se destinaban al fomento de autoempleo en inmigrantes retornados. Bien, en este 2015 ya no presumen de nada, decidieron calar porque recortaron en 100.000 a contía.
aquí, nesta sección, nos ofrecemos, a Alternativa Galega presenta tres enmendas que supoñen case 3 millóns de euros en tres eidos fundamentais. O fomento do cooperativismo de migrantes retornados, un plan público de atención sanitaria a migrantes retornados e acción sensibilizatoria no eido migratorio. Porque non pode ser que nun tempo en que a nosa xuventude, a nosa mocidade, as persoas están vendo na obriga de emigrar, non se desenvolvan precisamente estas accións do que supón migrar e dos dereitos que leva toda persoa cando migra, sexa que sexa ese país, e explicar lóxicamente o que sucede. Tamén presentamos 6 emendas para máis de 3.610.000 euros no fomento do audiovisual. Nós consideramos que é fundamental que tamén desde aquí, e non só en Agadic, se desenvolva, se promova ese eido audiovisual. Por iso presentamos un plan de promoción de contidos audiovisuais de ensino e cultura, unha rede de cinema con cidos galegas que se complementa coa que presentamos desde a sección 9, unha axuda de 150.000 euros para o Centro Galego de Arte e Imaxe, axudas para a creación de emprego no sector audiovisual galego, fondamente maltratado, e o emprego cooperativista tamén no sector audiovisual galego, e así como case 2 millóns para un plan de promoción de audiovisuais en galego. En galego porque a forma de normalizar a lingua galega, para que a forma de que a sociedade vexa e use a lingua galega, é ver que o sair da escola, nos distintos eidos da vida en sociedade, o galego úsase, o galego ofrécese. E aí compren accións positivas para que o galego saia desa morte por inanición a que a queren levar. Presentamos igualmente 2 emendas que movilizan máis de 3 millóns de euros para promover o deporte de base minoritario e o deporte nos barrios, con case máis de 2.600.000 para este plan de dinamización deporte de base de barrios. Xa o decíamos en comisión, falábamos de deportes minoritarios de base como hockey liña, que tiña equipos en Lugo, que todo este tempo traballaron sen ningún tipo de axuda, desde unha pura militancia deportiva, e aí mesmo lográbamos que unha rapaza de 19 anos fose campeona do mundo coa selección española, unha galega de Lugo, pero toda a sociedade lóxicamente ignora iso porque non se fai o suficiente para promocionar o deporte de base e o deporte nos barrios, que é a mellor forma de ter vida saudable e ademais de ofrecer lóxicamente un espírito de cohesión que non ofrece ese mantra de competitividade, o mantra da competitividade desaforada que é lóxicamente a linguaxe que emprega a dereita do Partido Popular. Tamén ofrecemos, contrariamente ao discurso que vende o goberno galego desde a publicidade da Antega, presentamos un par de emendas que casi acadan máis de 3.500.000 de euros para ampliar a cobertura banda larga no rural. Porque vostedes din que xa está o primeiro plan superado, pero no rural galego non se pode traballar con internet en moitas das ocasións porque a cobertura falla. E xa veno todo o mundo. E xa verán vostedes o que vai acontecer cando se reseten as antenas e a xente no rural galego non poda acceder á programación televisiva. Ben, polo tanto, aí ofrecemos tamén 2 millóns para un plan de extensión do software libre nos concellos, esta vez de darlle dinheiro ás multinacionais do sector. E finalmente, vamos a acabar rapidamente cunha emenda que achegamos a turismo, un turismo que nos entendemos que vai polo mal camiño. E xa lle dixemos a señora Prado neste discurso na comisión, é dicir, non se pode reducir todo, todo, absolutamente todo, o enfoque do turismo que xera o Camiño de Santiago, incluída Santiago de Compostela como Patrimonio de Humanidade. O se mesmo saía a luz que a Asociación de Peregrinos pide que o Camiño se inclúa na lista de Patrimonio Mundial en Perigo. E fan un manifesto denunciando a masificación, a comercialización e a banalización do peregrino e abandono do patrimonio cultural e artístico na ruta. E iso yo decíamos na comisión e vostede dicía que non, vostede dicía que non, atacando os argumentos da Alternativa Galega de Esquerda. Por iso nos pensamos que sí é posible unha visión distinta do turismo, unha visión que diversifique, unha visión que cohesione tamén o territorio, que ofreza múltiples posibilidades para que viaxar sexa un placer e non un concepto masa para levarnos simplemente á cidade da cultura. Nada máis e moitas grazas.